Hola, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a este acto de bienvenida de la afición, los nuevos fichajes del Villarreal, los miembros de la agrupación de peñes del submarino amarillo. Contamos con la participación de hasta 13 peñas en este acto, más los 7 fichajes. Uno es el técnico, Unai Emery, y luego está Foyt, Estupiñán, Coquelin, Rulli, Takekubo y Dani Parejo, que aún no se ha unido a esta sesión, pero que lo hará en breve, esperamos. Lo primero, daros la bienvenida a todos, las gracias por participar en este acto en el que sabéis, tradicional ya, ¿no?, de este encuentro de la afición con los nuevos fichajes, que normalmente hacemos presencialmente, reuniéndonos en un restaurante muy conocido aquí de Villarreal. Sobre todo muchos años ha sido aquí en el restaurante El Molí de Villarreal, aquí en la Ermita. Debido a la pandemia no podemos reunirnos presencialmente, pero al menos vamos a intentar pasar un buen rato aquí virtualmente a través de esta pantalla de Zoom, algo que a lo que ya nos estamos desgraciadamente acostumbrando todos, ¿no?, un poquito. Lo primero, daros las gracias por participar. Vamos a arrancar el acto y lo hacemos dando paso al presidente de la APV, a Javi Pérez, que tenemos palabras para los nuevos fichajes del Villarreal, para darle la bienvenida. Hola, buenas tardes a todos. Y bueno, en el nombre de la agrupación, de las peñas, los peñistas, las peñistas, el sentimiento europeo, pues daros la bienvenida a vuestra casa y daros las gracias por apostar por este gran club, por este escudo, porque con ustedes hacéis todavía más grande, alimentáis nuestro gran sueño. Nos permite seguir soñando y bueno, para nosotros, conforme va el equipo y como estamos funcionando, la verdad que muchas gracias y esperemos tener mucha suerte todos juntos, que la suerte vuestra es la nuestra y gracias de corazón. También quiero dar gracias al club por poder hacer este evento tradicional, como has dicho, y muy importante para las peñistas. Muy importante, pues, por el contacto que tenemos con los jugadores, para poder, pues eso, darle la bienvenida y tener ese contacto que nos gusta, pues, transmitirles, pues, que vamos a estar con ellos, vamos a estar apoyándoles, que nos van a tener siempre a su lado y que juntos somos más fuertes. Que mucha suerte, que vuestra suerte es la nuestra y en Daván Villarreal. Gracias, Javi. No lo he comentado antes, pero yo creo que es digno de mencionar todos los participantes en este Zoom, en todas las peñas que vais a participar. Cristian Pardo, de Marea Groga, Borja Jiménez, de Peña Los Groc de Madrid, Juan Carlos Moreno, de Furia Amarilla, Jordi Martí, de La Rayola Grogueta, Pau Martínez, de Submarí Groc de Barcelona, José Ángel, de Villarreal Vinarós, Jorge Peña, de Tribuna Groga, Susana, de Submarí Groc. Ya hemos mencionado, ya hemos escuchado al presidente de la PV, Javi Pérez, de la Peña Pardas Grocs, Óscar de Llagostí Groc de Vinarós, Susana de San Pascual. Y nada, muchas gracias a todos. Nuria de Manu Trigueros, de la Peña CEU Manu Trigueros. Y ahora ya hemos escuchado al presidente de la PV y vamos a dar paso al míster, en representación de la plantilla. Si te parece, Unai, dirígete a la afición que está esperando escucharte. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Perfecto, mister, sí. Vale. Bueno, pues primero, pues encantado de estar en este acto, aunque sea cada uno en su domicilio, que nosotros cada vez que estamos jugando en la cerámica, al final transmitimos que dentro sintamos que hay mucha gente que está pendiente de nosotros, toda esa afición groguet, todas nuestras familias, y que esperemos que pronto podamos juntarnos, disfrutar cada momento con mucha intensidad, sobre todo en el Estadio de la Cerámica, pero también en partidos que podamos tener fuera de casa, que también pues, la afición se suele viajar y suele estar con el equipo. Y que acabamos de empezar esta temporada, la verdad es que con mucha ilusión, tanto en la Liga, por hacer un recorrido de regularidad en 38 jornadas que nos pueda llevar a conseguir objetivos bonitos y sobre todo pues siempre que el Villarreal está en Europa, creo que es algo a sentirse orgulloso, que este club, que este pequeño pueblo, pero con gran sentimiento hacia el fútbol y que
con la familia Roig, pues con 23 años trabajando, pues estando juntos, pues, pues ha tenido muchos momentos europeos, pues, pues el poder seguir estando en esos puestos, ¿no? Y puntualmente este club ha jugado la, la Champions League y es una ilusión, es un reto y bueno, es un camino que queremos recorrer cada momento, pues disfrutando, disfrutando de ello. Además, pues el recorrido que hemos empezado en Europa League, pues también, pues inmersos en ellos, pues transmitir también pues, que cada partido que jugamos pues lo hacemos pensando que estáis ahí, que se ilusiona mucho también que en Europa el nombre del Villarreal pues, esté muy presente y que cuando llegue la Copa, pues también queremos pues, tener un lugar en esa Copa del Rey del 2020-2021 para poder también transmitir a todos los aficionados pues, todas nuestras emociones, todo nuestro, nuestro trabajo en el terreno de juego y que al final esto, la razón de ser del fútbol es porque hay aficionados detrás que tienen un sentimiento hacia algo, en este caso hacia el Villarreal. Y pues desde, desde casa, por desgracia, por esta pandemia, también ser muy solidario pues, con esta situación que estamos viviendo todos, a nivel primero de salud y segundo también a nivel socioeconómico, pues esperando que se recupere cuanto antes. Gracias, mister. Ojalá así sea. Ya hemos escuchado al mister, al presidente de la APV. Vamos a dar paso a las preguntas, que sé que os habéis preparado desde, desde la, las peñas. La primera pregunta para Unai Emery y para el técnico la realizará la peña Submarí Groc de Barcelona. Por favor, adelante. Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, perfecto. ¿Se escucha bien? Pues buenas tardes, Unai. En primer lugar, transmitir lo contentos que estamos de que estés con nosotros, tanto hoy en este acto como las tres próximas temporadas, que ojalá sean muchas más. Por la pregunta, vienes de dos grandes ciudades de Europa, como son Londres y París, y te queríamos preguntar por las principales diferencias y sobre todo por lo que más te haya sorprendido de cómo se vive el fútbol en un pueblo como Villarreal. Bueno, encantado de conocerte. Y yo la verdad es que siempre he tenido una, lo dije desde el principio, una admiración por lo que se proponía a nivel de fútbol y los éxitos que llegaba a alcanzar el, un club como el Villarreal en un pueblo con su historia futbolística, pero que desde, desde la llegada de la familia Roig, pues que había dado un impulso y que hacía que en Villarreal disfrutaseis de grandes técnicos, de grandes futbolistas y que además pues, tuvieseis un recorrido en España y en Europa donde era un orgullo en un equipo como el Villarreal ser capaz de llegar a semifinales de Champions, ser capaz de llegar tres veces a semifinales de Europa League, ser capaces también de ser segundo una temporada en la Liga Española y sobre todo tener una identidad de juego. Y luego, cómo pues, en esa estructura que ha montado en estos 23 años pues, desde Fernando a Llaneza y ahora con Fernando Roig Jr., lo que han montado a nivel de estructura deportiva. O sea, el Villarreal es una de las empresas más importantes ahora mismo de Villarreal y de toda la comunidad valenciana, de España y del mundo. Y lo que representa a nivel futbolístico para un entrenador como yo, después de venir dos clubs importantes, más grandes, pero que yo aquí no me siento en inferioridad a la hora de, del día a día de trabajar con buenas condiciones, con buenos jugadores, en una liga que es una de las mejores ligas del mundo, con una capacidad de, también de trabajar con chicos jóvenes donde también te ilusionas y donde tienes objetivos importantes en las diferentes competiciones que juegas. Entonces, para mí estar en Villarreal ahora mismo pues, es sentirme a nivel profesional totalmente identificado con algo que yo también siento. Gracias, mister. La pregunta para Juan Foyt la va a realizar la peña Pardals Grox. Adelante, por favor. Hola, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Hola, buenas tardes. Bienvenidos al entrenador, al míster, a todos los jugadores. Y ahí va la pregunta para Foyt. ¿Cómo ha sido tu llegada al Villarreal? Si te sientes bien aquí, si esperas que sea de larga estancia. Bueno, hola. Hola a todos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Sí, la verdad que mi llegada al Villarreal fue muy linda. Todos los compañeros me recibieron de una manera espectacular.
También al ser mi idioma, ¿no? El español, pude quizá tener una relación más cercana con ellos de manera más rápida. Lo mismo el cuerpo técnico, todos los empleados del club. Quizá al ser mi idioma, el español, se me hace más fácil poder integrarme al grupo. Y bueno, ahora disfrutando, creo que por el momento estamos haciendo las cosas bien, siempre con la intención de mejorar. Pero bueno, disfrutando por el momento de este club, que es muy lindo, la ciudad muy linda también, así que muy contento. Gracias, Juan. Esperamos que te recuperes pronto de esa lesión. Damos paso ahora a la Peña Villarreal Club de Fútbol de Vinarós, que le va a preguntar a Francisco Coquelán. Hola, buenas. ¿Se me escucha? ¿Sí? Bueno, primero de todo, encantado de tenerte en el Villarreal, Francis. Y nada, decirte que sabemos que eres muy buen amigo de un exjugador nuestro que es muy querido por nosotros, que es Santi Cazorla, que coincidisteis en el Arsenal. Y quería saber si qué te dijo o cómo reaccionó cuando le dijiste que ibas a fichar por el Villarreal y si te hubiese gustado coincidir con él aquí. Bueno, primero buenas tardes a todos, encantados con todos. Sí, la verdad que hablé con Santi, que Santi es un amigo mío, que hablé con muchas personas que ha jugado en el Villarreal, personas como Santi, como Robert Pires también. Y bueno, solo había palabras maravillosas del Villarreal, que es un club para mí top, que la gente de fuera no lo... Puede ser que no le sabe, pero cuando estás adentro tiene toda la facilidad del mundo. Las personas son de ayuda y bueno, las condiciones son increíbles. Y bueno, sobre la pregunta, sí que hablé con Santi. Y bueno, claro que sabemos lo jugador que es uno de los mejores para mí jugador del mundo en el medio centro para mí. Y bueno, solo palabra muy buena del Villarreal y claro que yo creo que cada jugador quiere jugar con los mejores y bueno, hubiera sido bueno jugar con él, pero tenemos también jugadores muy muy buenos en el Villarreal y estoy muy 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 contento de estar con ellos. Gracias, Coque. Siguiente pregunta es para Taque. No sé si está preparado Taque porque esta es una de las complicadas, ¿eh? La va a realizar la Peña y Agostí Groc de Vinarós. Por favor. Buenas tardes, ¿me escucha bien? Bien. Vale. Bienvenidos a todos los nuevos jugadores. Es un placer contar con el contacto directo con vosotros. Desde la Peña y Agostí Groc te queríamos lanzar la siguiente pregunta, Taque. No sé si eres conocedor de los diversos programas que tiene Villarreal, sobre todo a nivel solidario, como el Endavant Igualtat, donde los jugadores y ciertas ciertos niveles de equipos del Villarreal hacen jornadas donde aprenden. Estoy poniendo nervioso, perdonad. Buscan acercar a sus plantel joven a las necesidades o a las diferentes vistas a nivel social, ¿vale? Y necesidades de niños que a lo mejor necesitan apoyarles por sus cualidades, ¿vale? Y básicamente estaríamos interesados o saber si tú a nivel particular apoyas alguna causa o si estarías interesado en hacerlo. Taque, reactiva, activa el audio. Ahí, perfecto. Vale, ahora buenas tardes a todos, lo primero. Y bueno, yo creo que siempre es bueno, ¿no? Apoyar a los más necesitados. Y creo que no tenemos que olvidar la suerte que tenemos de poder jugar a fútbol hoy en día. Y esto yo creo que es gracias a la ayuda de muchas personas y nosotros también tenemos que prestar esta ayuda, ¿no? Y también es verdad que en este momento difícil de la pandemia, que ahora mismo la reunión también se hace de forma no presencial, pero yo creo que de alguna manera podemos ayudar y siempre como, o sea, todo el cuerpo técnico y toda la plantilla estamos
encantados, ¿no?, de poder ayudar y poder colaborar. Gracias, Taque. La siguiente pregunta es para Jero Rulli, la realiza la peña Zeuma Nutrigueros, por favor. Hola, buenas tardes. En principio decirle enhorabuena y bienvenido al Villarreal. Mira, el Villarreal algo tendrá que todos los porteros que han pasado por aquí han mejorado en sus prestaciones y en sus trayectorias. Es el caso de Pepe Reina, es el caso de Diego López, Areola y el propio Senjo. Y seguro que, Jero, que aquí vas a sacar a relucir todo tu potencial. ¿Qué cualidades son tus puntos fuertes como portero? ¿Y qué cualidad es la que más destacarías de tu compañero Asenjo? Bueno, antes que nada, agradecer la bienvenida a todo el mundo. Es un placer para mí estar acá con ustedes y ser parte de este club. Sí, obviamente que el hecho de llegar a Villarreal cumple con todas mis expectativas y lo primero que pienso es en los porteros que han pasado, en los porteros que hoy por hoy están y nada, es un placer para mí formar parte de su historia, ¿no? Vine a escribir mi propia historia y espero que en este tiempo poder hacerlo. Yo me considero un portero tranquilo que intenta transmitir serenidad y tranquilidad. Me gusta mucho ordenar a la defensa, ordenar a mis compañeros. Más de una vez me han dicho que soy muy pesado, pero prefiero que me digan eso antes que me digan que soy mudo. Así que no, realmente si me tengo que considerar en algo que soy bueno o lo que mejor se me da quizás es en el uno contra uno y donde más cómodo me siento, enfrentándome a al delantero o lo que sea. Y con respecto a Sergio, no voy a decir yo quién es Sergio, ¿no? Lo conocen todos, es un grandísimo arquero, de los mejores jugadores del equipo de los últimos años y no, tiene una capacidad en el arco que ojalá que muchos porteros quisiéramos tener. Es un arquero muy parador y obviamente que estar con él todos los días me va a ayudar a intentar copiarle algún que otro movimiento y tratar de asociarlo y de meterlo a mi juego. Por supuesto. Pinta muy bien tu historia aquí en el Villarreal. Pinta muy bien. Muchas gracias. Gracias, Jero. Siguiente pregunta para Pervis Estupiñán. La va a realizar la peña Marea Groga, por favor. Hola, ¿se me oye? Bueno, primero que nada, daros la bienvenida a todos de parte de la peña Marea Groga y sobre todo daros las gracias por habernos elegido como club. Bueno, Pervis, habitualmente en el fútbol se habla de la importancia de sentir los colores. Teniendo en cuenta lo importante que es para ti la Selección Nacional de Ecuador, nos preguntábamos si es especialmente motivador para ti vestir la camiseta de un club como el Villarreal, que comparte el color amarillo con tu selección. Muchas gracias por la invitación. Bueno, me siento contento de estar en este grandísimo club. Y respondiendo a la pregunta, pues sí, es una bonita casualidad. Yo siempre soy un jugador que va al 100, tanto en entrenamientos como partidos. Conozco el fútbol por la lucha, por la entrega. Por suerte tengo la oportunidad, la suerte. Por suerte tengo, pues bueno, la suerte de tener dos grandes familias, como son los del Villarreal y la de la selección. Yo creo que estoy muy contento y la verdad que para mí es una oportunidad inmensa que trataré de aprovecharla muchísimo y estoy muy contento en el club que estoy. Gracias, Pervis. Ahora hay una pregunta especial que la va a realizar el presidente de la agrupación de Peñas, Javi Pérez. Entiendo que va un poco en general, ¿no? Para todos, Javi. Sí, sí. En teoría es para todos. Y bueno, pues, claro, nuestro gran sueño. ¿Creéis que con la plantilla que se ha confeccionado
nuevo entrenador, nuevo cuerpo técnico, jugadores internacionales, la mezcla de juventud y veteranía que hay. ¿Hay suficientes motivos para ilusionarnos con ese ansiado título, poder conseguirlo este año? Gracias. Pues vamos por partes. Unai, por favor. Bien, sí, cojo el testigo. Yo creo que lo más importante de todo es disfrutar del camino, que tengamos una ilusión compartida y que esa ilusión nos haga vivir momentos especiales. Y esos momentos especiales son prácticamente semana a semana, cada vez que hay partido, en Estadio de Cerámica, cuando se juega afuera, estando en Europa, cada partido que se juega en Europa creo que sí hay que sentirse, pues también soy orgulloso de poder llevar el nombre del Villarreal por toda Europa, y además haciéndolo siempre con un reconocimiento futbolístico importante como lo tiene. Además de todo ello, la Copa del Rey siempre va a ser, pues, un lugar donde también se puede encontrar en el camino algo que una más en sentimiento hacia este club y hacia estos colores y hacia esta afición. Entonces, el tener un objetivo de ganar un título, eso, como bien dice el presidente, siempre tener esos objetivos que con el trabajo, con el asentamiento de este proyecto desde hace muchos años, pues algún año pues, hay que trabajar para poder conseguirlo. Y luego, esa ilusión que se pueda transmitir en todo ese camino, yo creo que es lo que, esa transmisión o los momentos que se van a vivir, es lo que creo lo que se tiene que tener como objetivo. Y con ello, pues yo cuando vine aquí, pues sí transmití desde el inicio que a mí me gustaría hacer algo bonito, porque creo que tenemos capacidad, creo que este club se merece por todo lo que ha vivido estos años y por lo que le queda por vivir, y que ser una parte, los que somos ahora, yo como entrenador, los jugadores que han llegado, los que ya están y llevan tiempo, pues también creo que podemos aunar esa ilusión hacia vosotros para, sin prometeros, porque prometer que vas a ganar un título, eso yo creo que, como yo he comentado, no lo puedo hacer, sí decir que, ya lo dije en la presentación, pues es un sueño donde el trabajo es el trabajo que podamos darle nosotros, y el querer romper límites en la que podamos tener nosotros individualmente y colectivamente, pues tenemos que ofreceroslo a vosotros. Ojalá algún día podamos vivir algún día especial o días especiales donde nos podamos movilizar a una sede para jugar una final española o para jugar una final europea. Y además de todo eso, que nunca quede el hecho de disfrutar cada momento del Villarreal, en la responsabilidad que yo transmito hacia los jugadores y transmito también como una identidad de club a los aficionados, de que aquí hay una idiosincrasia ya muy marcada de tipo de fútbol que atrae a los aficionados, jugadores de buen pie para jugar al fútbol, y además de todo eso que transmitan energía. Eso es mi combinación hacia vosotros, hacia todos los aficionados, para que podáis, ojalá sea así, disfrutar primero del recorrido y luego, por qué no, algún día de algo especial. Bueno, pues yo creo que está perfectamente explicado por parte del míster, ¿no? Javi Pérez, presidente de la PV, creo que también tenías una petición para los jugadores, a ver si alguno recoge el guante, a ver. No, es la misma, a ver si ellos son más valientes, porque claro, nosotros estamos muy ilusionados y disfrutamos mucho, pero bueno, sí que es cierto que estos nuevos jugadores, este nuevo entrenador, cuerpo técnico, lo habéis hecho este año pues ilusionarnos otra vez, y queremos que la afición, el club, incluso ustedes, los jugadores, nos deben una y sería egoísta decir que claro, que este año, pero claro, esperemos que estéis muchos años todos y que se pueda conseguir, si no este año, pero sí que me gustaría que dijeran eso, que se mojen un poco y a ver si ven de verdad pues ese título tan ansiado por la afición, si puede llegar. Vamos, por ejemplo, vamos a elegir a alguien, Coquelán, por ejemplo, tú que has ganado varios títulos, a ver qué opinas.
No, bueno, el míster lo ha dicho un poco todo. Es un sueño, claro, que cuando juegas al fútbol, juegas para ganar siempre. Entonces, claro que en un sitio en nuestra cabeza, claro que queremos hacer algo grande con el Villarreal. Yo estoy aquí para mejorar primero, pero también para que la afición está contenta y que, claro, que hace mucho tiempo, no sé, la última vez que ganó un título Villarreal. Y bueno, claro que es algo muy ilusionante y es mi opinión. Yo veo la plantilla y es la verdad que tenemos una plantilla de mucha calidad. Tenemos un cuerpo técnico también de mucha calidad que sabe ganar también porque tiene varios títulos. Entonces, bueno, hay que ir paso a paso, pero creo que se ve el camino. Cada partido mejoramos, fortalecemos lo que queremos hacer. Y bueno, tenemos que ir paso a paso, pero claro que en nuestra cabeza, bueno, en la mía, y seguro que mis compañeros también quieren hacer algo grande y un título será maravilloso para la afición y para nosotros también. Gracias, Coque. Vamos a dar paso ahora al concurso de preguntas. No sé si tenéis todos preparados el móvil con la aplicación abierta, la página web. Sabéis cómo funciona. Cada protagonista realizará una pregunta. Como Dani Parejo no ha podido conectarse, desde aquí le excusamos. Seguro que tiene una buena excusa, no ha podido conectarse. Sé de buena tinta que quería hacerlo, estar aquí con vosotros, pero no ha podido. Como no puede estar él, pues la haré yo, la suya, y ya está. Ya estáis conectados 11 miembros de la PV, Susana Herreros, Juan Carlos, Furia, ya son 12, Nando, Susana Herreros, Juan Carlos, Furia, Rachola Grogueta, Susana, José Ángel Vinarós, Pau, en fin, ya sois preparados, no dime. Estoy. Yo no Pau. Estoy. Vale, perfecto. Veo ahí el listado. Ya estáis preparados entonces. Como sabéis, el protagonista os realizará la pregunta, os dará las opciones. Son 7 preguntas en total. El más rápido y el que más acierte ganará el balón este que tengo aquí encima de la mesa, firmado por todos los protagonistas de la plantilla, por todos los componentes del plantel del primer equipo del Villarreal, que lo han firmado esta misma mañana en la Ciudad Deportiva, y el ganador pues se lo llevará para su peña. Empezamos el concurso, el denominado Trivial Groguet. Si mi compañero Saúl me da el ok, empezamos con la primera pregunta. Que la va a formular el propio míster, Unai Emery. No sé si la tienes a mano. Ahí la tenéis. ¿En qué equipo empecé mi carrera profesional como entrenador? Tenéis 4 opciones, Lorca, Arsenal, Sevilla o Almería. Los más rápidos, acertado, era Lorca Deportiva, Juan Carlos Furia, Pau Martínez, Cristian Pardo, Borja Jiménez, José Ángel Vivancos y Jorge el Sexto. Mister, cuéntanos un poquito, ¿cómo recuerdas aquella época de Lorca Deportiva? Si fue tu primer equipo como entrenador y cómo viviste aquella experiencia. Pues la verdad es que ya siendo jugador, pues saqué los títulos de entrenador y tenía esa vocación interna que me hacía pues cada vez que jugaba, que entrenaba, que tenía diferentes entrenadores, pues me hacía tener esa inquietud de saber, ¿no? De saber el por qué. Entonces, cuando tuve la oportunidad con 32 años de terminar mi carrera como futbolista en el Lorca, empecé a entrenar, tuve esa oportunidad en segunda B, y la verdad es que lo cogí desde el agradecimiento a asumir una responsabilidad donde me impliqué tanto que creo que disfruté muchísimo sin darme cuenta por la vorágine en la que empecé cuando dejé de jugar como futbolista y empecé como entrenador, porque la vida te cambia. Esto es completamente diferente. Cuando eres jugador, pues prácticamente pues, entrenas, luego descansas, pero la cabeza la dejas un poquito fuera del fútbol durante el día. Y como entrenador estás todo el día pues, prácticamente pues, pendiente de ver, de analizar, de preparar cosas para trabajar. Entonces, en el Lorca pues fue la primera oportunidad y yo muy agradecido siempre a Lorca, lo tengo también como un referente en lo que a mí me supuso esa oportunidad de empezar a entrenar y de ahí pues pude desarrollar mi carrera. La siguiente pregunta la va a realizar Pervis Estupiñán. No sé si estás preparado, Pervis. ¿La tienes a mano la pregunta?
¿Me escuchas, Pervis? Y si no, la realizo yo, igual que he hecho con Unai Emery. Yo creo que la voy a leer yo, si mi compañero Saúl me indica. Pues la leo yo directamente, si es bastante complicado hacerlo todo esto a la vez. Pervis Estupiñán, que os pregunta, ¿cuántas asistencias de gol di la temporada pasada? 1-10, 2 ninguna, 3-5 asistencias, 4-7 asistencias. 9 segundos para que acabe esta segunda pregunta para Pervis Estupiñán. Y la respuesta correcta es la número 4, 7 asistencias dio con el Club Atlético Osasuna, el lateral izquierdo ecuatoriano del Villarreal. El más rápido ha sido la Rayola Grogueta. Pervis, ahora sí, cuéntanos, ¿cómo recuerdas la temporada pasada con el Osasuna? Bueno, yo creo que la temporada pasada fue una temporada muy importante para mi crecimiento, por la cual pues tan grande me dio la oportunidad de poder estar aquí. Y yo creo, como siempre lo he dicho, ¿no? Soy un jugador, soy lateral izquierdo, pero siempre me ha gustado, ¿no? Me caracterizo por tener esa subida, ¿no? De asociarme con los jugadores de la parte de arriba, obviamente no olvidándome de lo defensivo. Para mí es muy importante el momento que doy una asistencia, como hacer un gol. Y la verdad que me siento muy, muy contento al momento de dar una asistencia. Y bueno, espero aquí en Villarreal pues dar muchas más que la que di la temporada pasada. La siguiente pregunta la tendría que formular Dani Parejo, pero no está con nosotros. Os la hago yo también. No sé si estáis preparados. Mi compañero Saúl también. Tercera pregunta del juego. Ahí va. ¿Cómo se llama el equipo inglés en el que jugó Dani Parejo? 1. Leeds United. 2. Manchester City. 3. Queens Park Rangers. Y 4. Fulham FC. 8 segundos. 4 opciones. Y la respuesta correcta es la número 3, Queens Park Rangers. El más rápido, Pau Martínez. Segundo, Borja Jiménez. Tercero, José Ángel Vinarós. Cuarto, la Rayola Grogueta. Quinta, Nuria. Y sexto, Juan Carlos de Furia. Siguiente pregunta, Take Kubo. ¿Con cuántos años empecé a jugar al fútbol? 1, 4 añitos, 2, 10, 3, 2 años y 4, 8 años. ¿Qué pensáis? ¿Cuándo empezó a jugar Take Kubo al fútbol? ¿Es joven? ¿Será pronto? La respuesta correcta es la número 4. El más rápido y el que ha acertado ha sido Óscar de Llagostí Vinarós. Take, cuéntanos un poco cómo te picó el gusanillo ese de empezar a jugar al fútbol. Cuéntanos tu historia. Sí, empecé a jugar a fútbol nada más ir al preescuela, no sé cómo se dice aquí en España, pero jugaba en el equipo del colegio, de los chiquititos, y desde ahí siempre me ha gustado, ¿no? Aún me sigue gustando bastante jugar al fútbol, y bueno, y mi característica principal de regatear, recibir entre línea y todo eso, lo aprendí ya desde pequeño, siempre me gustaba regatear, bueno, para mí en el tiempo libre era fútbol, ¿no? Y aquí estoy. Gracias, Take. No se te da nada mal, ¿eh? Esto de jugar al fútbol. Siguiente pregunta para Juan Foyt. ¿Qué jugador argentino me impresionó más jugando en el Villarreal? Una pista que lo dijo en su presentación. Juan Pisorín, Gonzalo Rodríguez, Juan Román Riquelme o Martín el Loco Palermo. Cuatro grandes jugadores que han hecho historia en el Villarreal. La respuesta correcta era Juan Román Riquelme. El más rápido en acertar ha sido Cristian Pardo. Juan, cuéntanos un poco cómo viviste esa época del clan argentino aquí en Villarreal. Bueno, sí. Era chico yo. Riquelme estuvo creo que entre 2003 y 2006 acá. Yo era chico y bueno, cuando sos chico te gustan casi siempre los jugadores que juegan de delanteros o más arriba, los que hacen goles.
me debería gustar Sorín o Gonzalo, que eran defensores, pero bueno, me gustaba Riquelme. Y sí, obviamente que lo miraba también cuando estaba en Boca. Nada, hasta jugando al fútbol en el barrio con amigos, decía que era Riquelme. Pero bueno, como no llegué a hacer tanto, me tiraron un poquito más para atrás. Gracias, Juan. Siguiente pregunta para Jero Rulli. Esta es la penúltima ya, ¿eh? Sexta pregunta. Ahí va. ¿En qué ciudad argentina nació Jero Rulli? 1, Buenos Aires. 2, La Plata. 3, Rosario. 4, Córdoba. Portero argentino del Villarreal. 4 opciones, 3 segundos. La respuesta correcta es la número 2, La Plata. Esta era difícil, ¿eh? Solo han acertado 3 personas. El más rápido, Cristian Pardo. Jero, cuéntanos tus inicios en el mundo del fútbol, en La Plata. Bueno, desde muy chiquito. Ahí en Argentina se suele empezar desde muy chiquito. Yo con 3 años ya jugaba en el club de barrio. Ahí cerca de mi casa con los amigos, digamos, del vecindario, por decirlo de una manera. Nací en La Plata, que La Plata pertenece a Buenos Aires, así que sí, era una pregunta media tramposa. Tengo la casualidad de que también Juan Foy nació en la misma ciudad que yo, jugó en el mismo equipo que yo. Salimos prácticamente del mismo lugar, pero no llegamos a coincidir. Y bueno, nada, sí, desde muy chiquito con la pasión del fútbol y aunque no lo crean, desde muy chiquito siendo portero. Gracias, Jero. Última pregunta del concurso, en juego este balón firmado por toda la plantilla, para Francis Coquelán, bueno, sobre Francis Coquelán. Ahí va, séptima y última pregunta. ¿Con qué equipo ha jugado más partidos oficiales Francis Coquelán? 1, Valencia. 2, Arsenal. 7, Villarreal. 4, Lorient. 2 españoles. 1 inglés y 1 francés. 3 segundos. Y Coquelán ha jugado más partidos oficiales con el Arsenal Fútbol Club. El primero en contestar acertadamente ha sido Nando. Coque, más o menos hemos hablado antes de tus títulos y tal, con el Arsenal conseguiste muchos. ¿Cómo recuerdas tu época en el conjunto inglés? Bueno, sí, fue una parte bueno, muy grande de mi vida, de mi carrera, porque ha sido casi 10 años. Y bueno, fui ahí a 17 años, muy joven. Y bueno, fue una experiencia muy buena, difícil, porque salir de tu país tan joven es jodido, pero al final, bueno, fue algo muy ilusionante y con títulos al final y bueno, ahora en el Villarreal para conseguir más. Que así sea. Coque, no sé si mi compañero Saúl ya tiene preparado el ganador del balón firmado, os lo haremos llegar. El que más acertado, más rápido, ya sabéis. El ganador es, redoble tambores, Pau Martínez con 1.600 puntos. Enhorabuena, Pau. Recibiréis en la peña este balón firmado por todos los componentes de la plantilla para que lo pongáis en un lugar privilegiado. Ahora no sé si tenéis alguna pregunta más. Un aplauso, muy bien, un aplauso virtual. No sé si tenéis alguna pregunta más para los componentes de la plantilla y si no, pasamos directamente al sorteo de las camisetas porque aquí Pau se ha llevado el premio gordo, que es el balón firmado por todos, pero también vamos a repartir camisetas de todos los fichajes del Villarreal para esta temporada. De los 7, incluso del míster Unai Emery, que no sabemos si va a ser una camiseta o una sudadera, lo que él elija, pero lo haremos llegar. Ahí está mi compañero Saúl ya preparando el sorteo. No sé si lo podéis ver, luego lo veréis. Hemos puesto, es una página habitual para realizar sorteos de este tipo. No hay ni trampa ni cartón. Ahora lo vais a poder ver. Hemos puesto los componentes de los participantes, perdón, las peñas que habéis participado en esta
videoconferencia, en este encuentro virtual con los fichajes del Villarreal y después los premios que queremos sortear. No sé si Saúl, ellos la están pudiendo ver, la pantalla, ahora sí que la veis, ahí veis todos los participantes de esta videoconferencia, la Peña Los Groc de Madrid, Peña Sumarí Groc de Barcelona, la CEU Manu Trigueros, Sumarí Groc de Villarreal, Peña Llagosti Groc, Pardals Grocs, San Pascual, La Rachola Grogueta, Villarreal Vinarós, Marea Groga, Tribuna Groga, Furia Amarilla y la PV. No sé si echáis en falta a alguien, que lo diga ahora o calle para siempre, porque vamos a arrancar el sorteo. Ya sabéis, camiseta de Cubo, de Parejo, de Foyt, de Estupiñán, de Coquelin, de Rulli y la camiseta o la sudadera de Unai Emery. Vamos allá con el sorteo. No pestañeéis porque esto va a ser rápido, Saúl. Venga, dale. Ahí están los premios. Dale un poco de tensión, eso es. Le da a Saúl a sortear premios y los afortunados son los siguientes. La camiseta de Emery para la Peña Sumarí Groc de Villarreal, la de Rulli para Villarreal Vinarós, Coquelin para San Pascual, Estupiñán para la Rachola Grogueta, la de Foyt para Furia Amarilla, la de Parejo para Pardals Grocs y la de Taque Cubo para Marea Groga. Enhorabuena a todos los afortunados, os haremos llegar todos los premios. Vía mensajero, lógicamente, no podemos reunir. Y también, lógicamente, el balón firmado por todos para el ganador del sorteo. Muchas gracias a todos. ¿Tenéis alguna pregunta más? Levantar la mano y os doy paso. Sí, Juan Carlos Moreno, de Furia Amarilla. Bueno, en primer lugar, ¿vale? Te había escrito antes porque también estaba Borja pidiendo la palabra, pero bueno, también la iba a pedir yo. En primer lugar, bienvenido a todos, ¿vale? Bienvenido a Villarreal, bienvenido al Villarreal Club de Fútbol. Yo creo que Javi ha usado una frase que me encanta decir cuando hay un entrenador nuevo, cuando hay jugadores nuevos. Suerte, porque vuestra suerte va a ser la nuestra, ¿vale? Creo que es una frase que resume mucho hoy en día en el fútbol. Y sí que tengo una pregunta. Porque evidentemente, pues lo fácil sería decir, sí, echamos de menos a la afición al fútbol, pero ya más como profesionales, ¿hasta qué punto pensáis que va a cambiar el concepto fútbol que tenemos hoy en día? El tema del acceso, de entrar a un estadio de fútbol, de que los aficionados puedan entrar, porque evidentemente todo el mundo quiere jugar con su afición, pero siempre está el típico estadio, pues que uno no juega tan cómodo como en otro. Entonces, venga, le vamos a dar paso, por ejemplo, a alguien que no haya contestado mucho, Juan Foyt, venga. Bueno, hola Juan Carlos. No, bueno, como dijiste vos, creo que la afición para todo jugador de fútbol es muy importante. Bueno, obviamente como jugadores extrañamos esa parte del fútbol, es parte del fútbol, es una parte muy importante. La afición siempre te apoya cuando lo necesitas y siempre te da ese plus que de vez en cuando uno necesita. La verdad que no sé cómo será todo el procedimiento para que la afición pueda volver. Que sea pronto, pero bueno, también obviamente en este momento hay que pensar en la pandemia y en todos los problemas que está habiendo. Bueno, no creo que sea lo más importante en este momento que la gente se centre en eso, ¿no? Lo más importante creo ahora es que todos estemos a salvo, bien en casa, cuidarnos entre todos y bueno, para nosotros y para ustedes, esperemos que cuanto antes pueda volver la afición a la cancha. Gracias, Juan. Última pregunta, ¿tenés alguna más? Sí, Borja Jiménez de Los Groc de Madrid. Hola, buenas. No sé si me escucháis bien. Vale. Pues será para como en mi pregunta para Parejo que no se ha podido realizar, era como para crear un gesto entre los jugadores, ya que a nosotros nos da mucha pena no poder ir al estadio, tanto los de Villarreal como los de aquí desde Madrid, no podemos ir a seguir a nuestro equipo.
como que se creara como un gesto para cuando meta los goles que se acuerden de nosotros, para que vean que estamos presentes, que lo estamos viendo en las televisiones siempre, que estamos chillando y arengándoles siempre, y es el gesto del 12, para ver si se comprometen los jugadores a empezar a hacerlo cuando metan un gol hasta que podamos volver al estadio. Gracias, Borja. Pues no sé qué opinan los jugadores. Jero, por ejemplo, no suele meter muchos goles. Bueno, Juan Fuy sí que ha marcado. Coquelin tampoco suele meter mucho, aunque en pretemporada también lo marcó. No sé, por ejemplo, Taque, tú que sueles jugar más como atacante, ¿te comprometes a celebrarlo haciendo el 12 o no? Bueno, por mí no hay ningún problema, ya que ahora mismo mi celebración es del Kamehameha y casi fue una obligación, ¿no?, que me hicieron hacer, y yo creo que prefiero la de 12 que la otra. Entonces, por mi parte, prometido. Muchas gracias. Bueno, pues prometido queda. Bueno, gracias a todos por participar en esta reunión virtual de los nuevos fichajes del Villarreal con los miembros de la agrupación de Peñes del Submarino. Ha sido un placer, como siempre, estar aquí con vosotros. A ver si el año que viene podemos reunirnos presencialmente aquí en Villarreal, pasarlo en grande como solemos hacerlo. Lo dicho, muchas gracias a todos. Esperamos seguir con esta buena racha del equipo en el próximo domingo contra Getafe en el Coliseo Alfonso Pérez a las 2 de la tarde. Ahí os queremos ver en la televisión, a todos apoyando al equipo, y a ver si Taque marca el gol y hace lo del gesto del número 12, ¿vale? Gracias a todos, gracias.